Cercedilla fue el escenario elegido para la celebración del Campeonato de España de Carreras por Montaña en Línea FEDME Gran Premio Buff Salomón. El espectáculo vivido en el Maratón Alpino madrileño fue de los que hacen afición y coronó a Manuel Merillas y a Zara García como los mejores en la carrera por montaña en línea. La Plaza de Toros de Cercedilla amanecía vestida de gala por segundo día consecutivo tras la disputa el día anterior de la Copa de España de Carreras por Montaña Verticales FEDME Gran Premio Four Factors. Los mejores corredores nacionales sabían que ante sí tenían el reto de conquistar el entorchado más preciado de la especialidad y el maratón alpino resultó todo un desafío. Los 46 kilómetros con 2.650 metros de desnivel positivo no han impresionado a los favoritos. La primera parte de carrera fue dominada por Hassan Aichaou, que arrancó en solitario intentando abrir hueco. Por detrás, Aritz Egea hacía la goma e iba contactando con el líder sin perderlo de vista. Un segundo grupo formado por Yesed Hernández, Dani García y Manuel Merillas seguía la estela de la cabeza a pocos minutos en el ecuador de la carrera al paso por Peñalara. Pasado este punto donde el campeonato debía decidirse y empezaba la verdadera carrera, Hassan y Aritz no pudieron mantener el ritmo. Y aunque Aritz Egea aguantó la primera posición hasta el kilómetro 35, se vio superado por el terceto perseguidor. Manuel Merillas mostró una vez más que es uno de los corredores por montaña más fiables del país y se coronó campeón de España con un crono de 4 horas, 7 minutos y 18 segundos. El subcampeonato fue para un gran Yesed Hernández, que tras una temporada irregular ha vuelto por sus fueros y ha entrado a 1'07 del campeón. Dani García de la selección andaluza completó el podio con un tiempo de 4 horas, 9 minutos, 13 segundos. Hassan Aichaou y Aritz Egea, los grandes animadores de la carrera, entraron en meta en cuarta y en sexta posición respectivamente, y quinto fue Imanol Goñi. He ido buscando buenas sensaciones, ritmo cómodo, hasta la bola del mundo íbamos en un grupito que prácticamente no se rompió hasta llegar a la última subida de coronas. Egea y Hassan salieron y los perdimos. En la última subida, en la zona de cabezas, pues allí empezó todo a cambiar, ya que el terreno técnico me desenvuelve muy bien. Fui dejando a Dani y a Yesed, que al final quedaron segundo y tercero. Se cerró mucho la distancia entre Hassan y Aritz. Y vamos, la última bajada ellos llevan cansados, porque me decían que ya los veía, ya estaban los pobres cansadetes. Y tirar a muerte para abajo los últimos 11 kilómetros. Unos pocos de calambres, pero la rabia y las ganas pueden con calambres y pueden con todo. Y al final, pues aquí primero. En féminas, el guión de la carrera no ha resultado tan emocionante, ya que el dominio de Zara García fue incontestable. La cántabra lideró la carrera de principio a fin y mantuvo una diferencia respecto a Gema Arenas y Ragna de Bats entre 6 y 16 minutos. El liderato de García era incontestable, pero la lucha por el subcampeonato estaba servida entre dos de las corredoras más rápidas del panorama nacional. Gema Arenas, campeona de España de carreras por montaña Ultra Gran Premio Four Factors, luchó desde el inicio y fue en segunda posición durante toda la carrera, siempre lejos de Zara García. Ragna de Bats, por su parte, seguía tercera a unos 4 minutos de Arenas y no fue hasta el parcial final cuando la superó. En meta, Zara García se proclamó campeona de España con un excelente tiempo de 4 horas, 44 minutos, 51 segundos. Ragna de Bats quedó segunda con 5 horas, 1 minuto, 23 segundos y Gema Arena tercera con 5 horas, 2 minutos y 27 segundos. No, la verdad es que ya me conoce todo el mundo, he salido como siempre tirando de la carrera fuerte. Siempre apuesto, es que no se corre de otra manera, apuesto siempre por llevar mi ritmo y buscar las sensaciones de mi cuerpo sin buscar ninguna táctica, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio he tirado. La verdad es que hoy me ha costado mucho, no sé si por estar 10 minutos parada ahí en la salida, un mal calentamiento o bueno, simplemente porque no era el día, me ha costado al principio los primeros kilómetros mucho más que los últimos, ¿no? Pero bueno, al final he ido teniendo referencias, iba todo el rato controlando un poquito la situación y he podido llegar al final primera meta y no me lo creo. Las categorías de promoción se disputaban sobre un recorrido de 14 kilómetros, 200 metros, con 680 metros de desnivel positivo en junior y 13 kilómetros con 530 metros de desnivel positivo en cadete. En junior el campeón fue Marc Treserra, con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 3 segundos, acompañado en el podio por Carlos García y Eduard Baker. En féminas junior la campeona fue Irati Zubizarreta con 1 hora, 13 minutos y 29 segundos, segunda posición para Alba Vallardés y tercera para Laia Aguilar. En cadete el campeón fue Isaac Bartí, con 55 minutos y 15 segundos, seguido de Nicolás Molina y Arnau Cases.
En chicas, título para Ángeles Díez con 1 hora 23 minutos y 3 segundos, flanqueada en el podio por Hanna Aguilar y Amalia Bardolet. La próxima cita será el Campeonato de España de Carreras por Montaña de Clubes FEDME Gran Premio Buff Salomón el 3 de julio en la Zumaya Flich Trail Mendi Maratoya, de 42 kilómetros 200 metros y 2.300 metros de desnivel positivo.